soy la maestra Rosa Méndez Potenciano, profesora de la licenciatura en psicología en la División Académica de Ciencias de la Salud de la UJAR. Es normal sentirse estresado, triste o preocupado por el COVID-19, especialmente si usted o su ser querido está enfermo. Recuerde, no existe una forma correcta de sobrellevar la situación y cada persona lidia con el estrés de diferente manera. Dentro de las manifestaciones por estrés podemos encontrar miedo y preocupación por la salud y la de los seres queridos, cambios en patrones de sueño, cambios en los patrones de alimentación, dificultad para concentrarse, empeoramiento de los problemas de salud mental crónicos, entre otros. Los siguientes cinco puntos son cosas que puede hacer para cuidarse y hacer frente al estrés en esta época. 1. Evitar la sobreinformación. Si bien tenemos necesidad de información en épocas del coronavirus, los expertos de salud mental recomiendan evitar el exceso de noticias. La cantidad de información que circula al día podría abrumarnos y despertar nuestra ansiedad. ¿Qué puedo hacer? Sigue siendo las noticias, hay que seguir las noticias fidedignas, así te mantendrás informado solo con contenido puntual. Número 2. No hagas caso a todo lo que se publique en redes sociales. Hay que evitar las redes sociales constantemente y compartir información no oficial. Evitar esta situación de mensajería por Facebook, WhatsApp o Twitter y solo tomar en cuenta la información de profesionales o especialistas antes de dar por cierto alguna noticia. Hay que verificarla y si identificas que hay alguna cuenta o página que está difundiendo información falsa sobre el coronavirus, hay que reportarlo. No contribuyas a la desinformación. 3. Comunícate con tus seres queridos. En estos momentos de distanciamiento social, nada mejor que platicar por videollamada con la gente querida. Habla tus preocupaciones, miedos, sueños e incluso lo que deseas hacer después de que pase esta pandemia. Confía en la gente que te puede apoyar en esta situación. Lo importante es hablar y solicitar ayuda si las necesitas. 4. Realiza actividades físicas. Realizar actividad física durante 30 minutos al día puede ayudarnos a liberar endorfinas, la sustancia química natural que incrementa la sensación de bienestar. ¿No sabes cómo empezar? No es necesario que se trate de una rutina muy compleja. Por ejemplo, en YouTube hay muchos canales dedicados a la actividad física que pueden ayudarte a empezar con una rutina básica de ejercicios. 5. Cuida tu mente y tu cuerpo. La actividad física moderada, la alimentación saludable, una buena cantidad de horas de sueño, aproximadamente 7-8 horas diarias, son indispensables para que nuestro organismo y los distintos sistemas que lo conforman actúen en forma coordinada y eficiente. Mantén tu mente ocupada con juegos de memoria, lógica, observación, puede ser solitario o en caso de que te guste la lectura, existen varias páginas de internet para descargar libros, al igual diversas actividades en universidades que ofrecen algunas páginas de internet. Es necesario seguirnos cuidando y mantener en la medida de lo posible hábitos saludables que propicien nuestra salud mental. Hay que seguirnos cuidando.